I'm so sorry. I am having a lot of problems with my internet connection. Welcome, teacher. Welcome back. Oh my God. I don't know. I don't know what's happening. But now we are here again. Bien, estábamos en medio de algo y pues al internet se le ocurre fallar. Ok. Espero que no nos vuelva a sacar. I'm so sorry. Ok. We are going to end with this topic because the internet is saying, I don't like that topic. Bien, vamos a terminar con esto antes de que diga el internet, ya no quiero más. Ok. Entonces, decíamos que ahí tenemos dos cláusulas y que por eso las ponemos con coma para determinar el inicio y el final de las cláusulas, ¿verdad? The second one, after climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb. Dice, after climbing a great hill, that's the adverbial phrase. It is from, so it is followed by a comma. Siempre que encontramos nuestras frases adverbiales, van a ir al inicio y luego se separan por comas, siempre. And then we have some examples. Don't act like Homer Simpson if you don't want your kids to be like Bart Simpson. En esa no hay una coma antes de la cláusula adverbial porque es por la posición, ¿verdad? Está al final. Ahí no se le va a poner coma porque va al final de la oración. Si fuera al inicio y como lleva el if, que es el que nos da la pausa a nosotros, para saber que se trata de la cláusula. Si no llevara el if, entonces estaría mal escrita. Pero como lleva el if en medio, nos dice que ahí está una cláusula. Then, one only finds that there are many more hills to climb after climbing a great hill. Siempre llevan esas palabritas, ¿verdad? Ya las habíamos visto más arriba, que necesitábamos if, after, ¿verdad? Para ponerle a nuestras oraciones cuando teníamos cláusulas. Then, there is no comma before the adverbial phrase because it's position. When the front adverb is a single word that is more leniency, it is common style to omit the comma. Cuando el adverbio, ¿verdad?, está al inicio y es una sola palabra, se omite la coma. Yesterday, we obeyed kings and bent our necks before emperors. Today, we kneel only for truth, follow only beauty, and obey only love. Una oración bastante curiosa, ¿verdad? Dice que días pasados o en el pasado obedecíamos a los reyes y nosotros poníamos nuestro cuello, ¿verdad?, ante los emperadores. Hoy nosotros nos arrodillamos solo ante la verdad, seguimos solo la belleza y obedecemos solo el amor. And the last point, the number three, if your adjective clause is not essential for meaning, upset it with commas. If your adjective clause does not define whatever is modifying, it is just additional information, then offset it with commas. John Smith, who saw the snake, has deceived a trap. The adjective clause, who saw the snake, does not define the boy. Como esa frase no nos está definiendo a nuestro sujeto, lo metemos entre comas porque no tiene nada que ver, ¿verdad?, con él. Porque dice, John Smith, quien vio la serpiente. No nos está dando información sobre John Smith. Solo nos dijo qué fue lo que hizo. Entonces ahí le ponemos las comas. It's just additional information. Then, the boy who saw the snake has set a trap. This time, who saw the snake does define the boy. Ahí sí lo está definiendo porque nos dice que él, who saw, de un solo, el chico que vio. Ese es como el título que se le está poniendo. Y ya para finalizar, key points. To avoid ambiguity, place your modifier alongside whatever is modifying. Esto es bien importante. Siempre para evitar la ambigüedad, vamos a poner nuestro modifier cerca de lo que nosotros queremos modificar. No lo pongamos al final o muy lejos porque vamos a entrar en ambigüedad y no se va a entender la traducción.
If your multi-word adverb is front, al inicio, use a comma. Don't use a comma, it is at the back. Si lo ponemos al inicio de nuestra oración, usamos coma. Si lo ponemos al final de nuestra oración, no usamos coma. If your adverbial clause defines its noun, don't upset it with commas. Si su cláusula adverbial define su nombre o su sujeto, no lo van a poner con comas. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es el quiz. We are going to read the quiz. Aquí ustedes solo van a escoger. You are going to choose. You can write in a piece of paper, in a notebook, in your cell phone, or whatever you want. We have 15, I guess. Let me see. Yeah, we have 15 questions. Tenemos 15 preguntas. Y para esto, lo que voy a hacer es que después voy a escoger quiénes me van a dar las respuestas, ¿verdad? Por eso vamos a ir leyendo despacio. Cuando ya todos estemos listos, voy a ir preguntando a 15 de ustedes las respuestas que dieron a esas preguntas. Vamos a poner las primeras cuatro. Vamos con las primeras cuatro. Number one, true or false, verdadero o falso. A modifier is a word, phrase, or clause that describes a word or make its meaning more specific. Ahí nos pregunta, ¿verdadero o falso? Si el modifier es una palabra, una frase, una cláusula que describe una palabra o hace su significado más específico. No vamos a decir nada ahorita, ya vamos a pasar a la hora de la respuesta, ¿verdad? Number two, which one is the modifier? Ahí vamos a escoger en la oración, I know a postman, I know a postman. Vamos a escoger cuál es el modifier de esas cuatro palabras que nos presenta la oración. Number three, what type of modifier is the bold text? ¿Qué tipo de modifier es la palabra que está en negrita? A, an adjective, B, an adverb. Number four, what type of modifier is the bold text? Lo mismo que la pregunta anterior. ¿Qué tipo de modifier es el que está en negrita? Leave the room quietly. A determiner, an adverb, an adverbial clause. Vamos a poner esas cuatro. Ya vamos a pasar con las siguientes. Vayan anotando sus respuestas porque ya vamos a ir viendo, ¿verdad? Cuáles son las respuestas de estas. Pero hasta que tengamos las 15 completas. Así que les voy a dar un par de minutitos. Luego pasamos con otras cuatro y así hasta llegar al final. Usted va a decir los nombres, teacher. Yes, I will choose. Yo voy a decir quiénes me van a dar la respuesta a qué pregunta. Ok. You are on vacation right now? Yes,
Yes, teacher, I am vacation. Oh, wow, that's good that you are on vacation right now. Yeah, that's right. Good, good. Okay, we are going to move to another two questions, number 5 and number 6. Let's see. Number 5 and number 6. Number 5. Select the one with a squinting modifier. Squinting. Vamos a escoger entre esas dos, A and B. ¿Cuál es la que tiene ese tipo de modifier? The squinting modifier. Polishing gradually improves the surface. Or polishing will gradually improve the surface. Then, number 6. When a modifier is an adverb, it modifies. Cuando un modifier es un adverbio, este modifica. A, a noun or a pronoun. B, a verb, an adjective, or another adverb. ¿Qué modifica? ¿Un nombre o un pronombre? O modifica un verbo, un adjetivo, o otro adverbio. Then, number 7 and number 8. Choose the one with the prepositional phrase modifier. Vamos a escoger el que tiene una frase preposicional como modifier. Now, el A, don't tell me what to do. He's got a face like a box of frogs. Then we have number 8. Choose the one with a dangling modifier, que es otro de los que estábamos viendo, ¿verdad? Vamos a escoger el que tiene el dangling modifier. A, having seen the sign, he is slowed down. Or, seeing the sign, the car is slowing to 30 mph. Ahí sí, vamos a tratar de poner un poco más de atención a las oraciones, ¿verdad? Así que tómense su tiempo para leerlas, pensar sobre ellas y tomar su decisión. Vamos a dar otro par de minutos, luego seguimos con las siguientes preguntas.
Bien. Let's continue. Another two questions. Number 9 and number 10. Number 9. Choose the second modifier functioning as an adverb. Tenemos que encontrar y escoger el segundo modifier. Segundo, porque vamos a encontrar dos. Vamos a escoger el segundo que está funcionando como un adverbio. The second modifier functioning as an adverb, que está funcionando como un adverbio en la oración. Number 10, choose the one with a single word modifier. Vamos a escoger cuál de esos tiene un modifier de una sola palabra. A, he adores blue cheese. Or, he adores cheese that smells. Vamos a escoger el single word modifier, que es una sola palabra que modifica, ¿verdad? No viene en combos, nada por el estilo. Then, 11, modifier function as. Los modifiers funcionan como A, adjectives or adverbs, B, conjunction or preposition. That is a really easy question. Esa es una pregunta bastante fácil. Then, 12, choose the most appropriate version. Vamos a escoger la versión más apropiada. In the morning, the team will arrive. In the morning, the team will arrive. Vamos a escoger cuál es la mejor versión de esa oración. ¿Cuál es la mejor versión? ¿Ustedes qué, cuál creen que es la mejor versión de esa misma oración? Esa la vamos a escoger, ¿verdad? Pero los dos dicen lo mismo, por la mañana llegará el equipo. Las dos dicen lo mismo, pero hay algo diferente que necesitamos ver de esas oraciones. Pero dicen exactamente lo mismo. Now, we are going to the three last questions. The last questions. Number 13, what type of modifier is the bold text? Otra pregunta de las modifiers que están en negrita. If you go outside, your coffee will freeze in a minute. Si vas afuera, tu café se va a congelar en un minuto. It is an adverbial clause or an adverbial phrase or an adjective clause. ¿Qué tipo de modifier es esa frase que está marcada en negrita? Next one. What type of modifier is the bold text? Again,
¿Qué tipo de modifiers es el que está en negrita? If you go outside, your coffee will freeze in a minute. La misma oración, solo que le cambiamos la posición, ¿verdad? De nuestro modifier. Ya no es el del inicio, sino que nos fuimos al final. It is an adverbial clause, an adverbial phrase, or an adjective clause. And the last one, what type of modifier is the bold text? The boy who lives next door is on the radio. El chico que vive a la par o a un lado o en la puerta siguiente está en la radio. It is an adverbial clause or an adjective clause or an adjective phrase. Vamos a tomarnos nuestro tiempo, escogemos nuestra respuesta y ya voy a empezar a escoger quiénes van a dar las respuestas. Okay, are you ready? Yes, no, maybe? Just a sec, please. I need 1 minute, please. Okay, 1 minute. I will give you time. That's okay. Okay, I guess it's time.
Creo que ya es tiempo. Vamos a comenzar con las primeras. We're going to start with the first ones. So, let's go. Let me see. Number one. Let's see. Maybelline Jaimes. Hi, teacher. Hello. What is the answer? A. A. True. Yes, it is true. The modifier is a word, a phrase, or a clause that describes a word and makes its meaning more specific. Good. Nice. Es verdadero. Number two. Let's see. Let's see. Tatiana Hernandez. Number two. Yes, number two. Which one is the modifier? Yeah. Postman? No. That's the noun. It's no. No. Noun is the verb. A postman? Ah, A, the letter A. A postman, A yes. Postman. Yeah, that's the modifier. Uno, porque nos, se está refiriendo a uno, nos está modificando el nombre. Un postman. That's okay, good. Number three. What type of modifier is the bold text? Let's see. Marvel Pineda? Uh-huh. Number three, the answer. Adjective. Let's read again the sentence. Leave the room quietly. Is an adjective or an adverb? Quietly. Quietly. Remember, when we have an adjective, cuando tenemos un adjetivo, nos está dando información extra de una cosa. En este caso, nos está diciendo que dejemos la habitación. No nos está diciendo de qué forma, ¿verdad? O sea, no nos está diciendo de que la dejemos limpia, que la dejemos ordenada, sino que nos vayamos de manera quieta, ¿verdad? Entonces, ¿es un adjetivo o es un adverbio? Adverbio. Yes, it's an adverb. Nice. Nice. It's an adverb. Number four. Leave the room quietly. Let's see. Genaro Ramos. Ready. Yes, tell me. Answer B. An adverb. A determiner. Un determinante. Undetermined. Okay. Yes. Okay. A determiner. Are you sure? Yes, right? Yes. Okay, that's good. That's correct. A determiner. Es un determinante, ¿verdad? No es un adverbio porque no nos está modificando nada. No es una cláusula porque no es una cláusula completa. That's good. Nice. Next one, number five, select the one with an squinting modifier. Let's see, Carlos Cruz. Hi. Number five, what is the answer? Let's hear. Squinting. Option B. B.
Polishing will gradually improve the surface. Will. No, the option A. Yes. Sí. Will no. No, 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 no cabe el will. Exactamente. Good, nice. No cabe el will, no, no debemos llevar will, porque ahí ya es otra cosa, ¿verdad? Estamos hablando de un futuro, de algo que se puede hacer en el futuro. Polishing gradually improves the surface. Good. The answer is A, ¿verdad? La respuesta es A. Muy bien. Number six. When a modifier is an adverb, it modifies. Let's see. Daniel Palacios. Hi. B, adverbial and you have adjective, another adverb. Yes, correct. When a modifier is an adverb, it modifies. Este modifica un verbo, un adjetivo y otro adverbio. Muy bien, muy bien. Number seven. Choose the one with a prepositional phrase modifier. El que lleva la frase preposicional, ¿verdad? Vamos a escoger a Melissa Alfaro. Hi, teacher. Hello. What is the answer? Letter A. A, don't tell me what to do. Are you sure? No. Letter B. B, good. He's got a face like box of frogs. Él tiene una cara o consiguió una cara como una caja de ranas o llena de ranas, ¿verdad? Así como la pielecita de las ranas. En la primera no, porque nos dice, no me digas qué hacer. Es como un decirle a alguien, ¿verdad? Una frase imperativa, ¿verdad? Don't tell me what to do. Pero en la otra sí, ¿verdad? Tenemos una prepositional phrase. Letter B. Now, eight. Choose the one with a dangling modifier. Dangling modifier. Let's see. Orlando López. Here, teacher. Tell me. Okay. Choose the one with a dance with a dangling modifier. I think mm-hmm. So the answer is the A. Having seen the sign, he is low down. Are you sure? I think so because is the car is no driving. Along, I think so, but this is, I think, having seen the thing, he slowed down. But let's see. In the first one, having seen the sign, who? We don't know, right? He slowed down. Él se detuvo. Él iba caminando, iba corriendo, ¿o cómo? In the second one, we have a keyboard. The car is slow. El carro se okay. Yes. I remember we were talking about the specific words. Okay. The answer is letter B. Seeing the sign, the car is slow. Yes. Yes. Okay. Nice. Then number nine. Choose the second modifier. The second modifier. Let's see. Norberto Elias. No. Okay, let's see. Miguel Gil.
Hi, teacher. Hello. What is the answer? Question number 9. I think it's the... I think it's this. Did. The past yes. of do. Katie supposedly did her homework before the party. Did. In this case, did is our main verb. No, it is not the modifier. Remember, it's functioning as an adverb. Está funcionando como un adverbio. Before? Yes, before. Before is the second modifier. Ese es el que está funcionando como un adverb. Good. Nice. Number 10. Choose the one with a single word modifier. Vamos a escoger el que tiene una sola palabra como modifier. Natalia Sánchez. Good evening. Good evening. What is the answer? Letter A. Yes, letter A. He adores blue. Blue. That is the one word or single word that is modifying. Cheese. Good. Nice. 11. Modifier function as. Armando Leiva. Hello. Tell me, what is the answer? Answer A. A. Adjective of adverbs. Good, nice. Eso estaba bastante fácil, ¿verdad? Ya lo habíamos visto en el documento. Good, thank you. 12, choose the most appropriate version. Daniel Palacios. No. You have answered a question. I'm so sorry. Let's see. Luis Cortés. Yes. The answer for question 12. Letter A. A, good. In the morning, comma, the team will arrive. Nice, thank you. No podemos utilizar la frase así sin coma porque decimos en la mañana el grupo va a venir, pero no nos da el sentido, ¿verdad? In the morning, en la mañana, el equipo va a llegar. Ahí sí nos está dando el sentido. Good. We are going to finish almost. Next one. Let's see. What type of modifier is the bold text? Rosemary Ramirez. Stephanie Herrera. Natalia Sánchez. Leader C. An adjective clause. Okay, letter C, an adjective clause. If you go outside, we don't have an adjective there. No tenemos un adjetivo en esa parte. Y está separado por comas. Recuerden que está separado por comas. Ahí nos está dando
Una pista más de cuál es la respuesta. A or B? B. No, it's A, because we have the comma. Yes, es una cláusula porque está separada por coma. Okay, thank you. Okay. Next one, Maribel Pineda. Uri Ventura. Daniel Palacios. Sí, adjective clause. Let's see. If you go outside, your coffee will freeze in a minute. Adjective clause, we don't have an adjective there. En un minuto. Adverbial clause. Almost, but no. It is an adverbial phrase. In this case, we are not using the comma. No estamos usando la coma porque ya la tenemos al inicio, ¿verdad? Ya tenemos nuestra cláusula. Entonces, es un adverbial phrase. Thank you. Okay. And the last one. Miguel Guardado. Hello. Hello. The last one. The boy who lives next door. An adverbial clause? A? No. No tenemos una coma ahí. No es una cláusula. Ah, okay. An adjective phrase. Almost, almost, almost. But in this case, it is an adjective clause. Ahí sí es una cláusula con adjetivo, ¿verdad? No es una frase, no es simplemente una frase, sino que nos está dando una cláusula. Ok, thank you. Muy bien. That's the end of the quiz. Es bastante... No digámosle difícil, sino que es un poco like tricky las preguntas, ¿verdad? Porque nos dice qué tipo de cláusula es una cláusula, una frase, ¿verdad? Pero en sí la información estaba bastante acertada, ¿verdad? Con las oraciones. La mayoría eran bastante fáciles de resolver. Por ejemplo, la número uno que nos decía que si era verdadero o falso. Ya habíamos leído nosotros la información sobre los modifiers. Ya cuando nosotros necesitamos ver los modifiers, ¿verdad? Sí tenemos que ponerle como un poquito más de atención a qué es lo que nos referimos en realidad con el modifier. Si nos dice que es una palabra, ¿verdad? Puede ser una palabrita, puede ser una frase, puede ser una cláusula que nos describe una palabra o hace su significado más específico. Entonces, cuando vemos las oraciones, así como la número dos, ¿verdad? I know a postman. Si I es el pronombre y know es el verbo, me quedan dos palabras. ¿Pero qué es el postman? Ah, es un nombre. Entonces, voy delimitando, ¿verdad? Y así voy sacando las palabras que me quedan. Podemos ir haciendo eso, ¿verdad? Sé que nos vamos a llevar más tiempo porque tenemos que sacar, ¿verdad? Todas las palabras de una frase. Y ver qué función tiene esta, qué función tiene esta, qué función tiene esta. Pero de esa manera nos vamos a ir acostumbrando también a las funciones de las palabras. Tenemos que decir, bueno, yo tengo esta frase, esta palabra es esto, esta palabra es esto, esta palabra es esto. Pero también puede funcionar como esto, como esto y como esto. Acuérdense que en inglés
las palabras tienen diferentes usos. Y eso tal vez es una de las cosas un poco más difíciles que encontramos nosotros, ¿verdad? En el inglés. Esto puede ser un adverbio, esto puede ser un adjetivo, o esto puede ser un simple nombre, o esto puede funcionar como un verbo, esto puede... Muchas opciones, ¿verdad? Pero si nosotros nos ponemos a hacer ese tipo de ejercicios, ¿dónde? Vamos sacando, ¿verdad? ¿Qué significa esta palabra? ¿Cómo puedo usar esta palabra? ¿En qué contexto la puedo usar? Al final nos va a ir a nosotros, ¿verdad? Haciendo la idea y nos vamos a ir metiendo la idea de esas palabras en la cabeza. Then, con los adverbios, hay que repasar, ¿verdad? Los adverbios y los adjetivos, ¿cuál es la función, la forma de escritura, ¿verdad? De los adverbios y los adjetivos, para que no nos confundamos entre ellos, ¿verdad? Se parecen, pero tienen cosas diferentes. Se escriben de manera diferente y tienen una función totalmente diferente, ¿verdad? Now, I'm going to take the list. So, let me stop this. Siempre le voy a mandar el documento de los modifiers y le voy a mandar el quiz para que ustedes lo sigan revisando, ¿verdad? Y ustedes vayan viendo ahí la información. The attendance list. Daniel Canizales. Present teacher. Miguel Gil. Present teacher. José Vela. Carlos Cruz. Present. Melissa Alfaro. Present. Carlos Arriza. Present teacher. Orlando López. Present teacher. Armando Leiva. Present. Genaro Ramos. Present teacher. Miguel Guardado. Present teacher. Maybelline Jaimes. Present. Luis Cortés. Present. Rosemary Ramírez. Mario Arevalo. Present teacher. Giselle Campos. Present teacher. Mónica Patriz. Maribel Pineda. Marbel Pineda. Present teacher. Raquel Meléndez. Present. Catherine Maldonado. Present. Uri Ventura. Daniel Palacios. I am here. Stephanie Herrera. Norberto Elías. Tatiana Hernández. Present. Natalia Sánchez. Present. Okay. Okay, tomorrow we are going to talk about the next topic, that is participles. We are going to have the same structure as the modifiers. Vamos a tener la misma estructura de los modifiers, solo que vamos a hablar de los participles y luego vamos a hacer el quiz. Así como hicimos hoy, ¿verdad? Vamos a ver las preguntas, vamos a escoger las respuestas y luego ustedes las van a decir, ¿verdad? And that's all for today. Thank you for coming. Okay. See you tomorrow and have a good night. Tomorrow, teacher. Bye. Tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Bye.